verdad, ¿eh? Bueno, bueno, qué fusilidad. A ver que me coloco la trenza ya. Muy requete buenas, de verdad. Pero, así de gordas. Buenas noches y muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias porque sé que están ahí. Sé que están ahí acompañándonos en esta nueva etapa del 1, 2, 3. Ay, les confieso una cosa. Esta humilde y sencilla presentadora está siendo devorada por los nervios y la emoción. Igual que nuestras azafatas, que también ellas debutan hoy. Así que yo creo que voy a hacer una cosa, Miriam. Sí, Miriam, vas a hacer una cosa. Voy a presentar a las azafatas de una en una. Y por favor, desde casa y aquí en el plató, pues damos todos un fuerte aplauso muy gordo, muy gordo, muy gordo. Porque yo creo que de esa forma todos nos calmamos los nervios y las manos me bajan y yo, mi cara se relaja y todos estamos mucho mejor. Porfa, ¿vale? Así que estas son las 6 nuevas chicas del 1, 2, 3. Empezamos por Carolina. Elsa. Belén. Patricia. María. Y Marta. Ole, ole, ole. Y del programa, ¿qué les puedo yo decir, contar o explicar? Pues algo les tengo que contar, explicar o decir. Sí. Atención. Antes, había una parte positiva, que estaba compuesta por las chicas y la presentadora. Y una parte negativa, las tacañonas, de la Virgen del Puño. Estas tacañonas eran hijas, si no recuerdo mal, del profesor Don Lápiz, de Don Estrecho y de Don Rácano, que a su vez eran hijos del famosísimo y queridísimo Don Cicuta, que cumplieron perfectamente el papel de representar a ese sector más hipócrita y negro de la sociedad española, que se escandalizaba por una mujer en minifalda. Y ahora ya no. Ya no. Ahora ya nadie se pega hachazos en las cejas por ver a mujeres en la playa con bikini, con monokini, con tangakini, con todos los kinis del mundo. ¡Qué fortuna! Afortunadamente, la sociedad española ha evolucionado, se ha europeizado y ahora se respeta a los chupis y a los beautiful people, que son nuestro modelo y ejemplo a seguir. Ellos son los que nos marcan. Ellos son los que nos marcan, ¿verdad? Hola. Qué ricos son, ¿verdad? ¡Los compramos! A ver si van a ser muy caros, ¿verdad? No, 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 ahora al público. ¡Ay, mira, niños allí! ¡Ah, mira, allá en nuestro sitio! ¡Qué bonito! ¡Uy, lo han hecho precioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo han puesto! ¡Qué ricas, claro! ¡Qué encantador! ¡Oye, qué bien lo han puesto, ¿verdad? ¡Ha sido precioso! ¡Oiga! ¿Qué? No, no, no. A ver las gafas, a ver. ¡No! ¿De verdad? ¿Pero son ustedes las tacañonas? Oye, este momento. ¿Pero esta quién es? ¿Esta? ¿Esta quién es? Esta es, no es la que salía por la tele tocando un pito. ¿Tocando un pito? ¿Hacía porno duro? Programas infantiles. ¡Ay, ¿y esta? ¡Daba saltos! Y hacía ruidos groseros. Y a los pobres niños les decía: ¡cucarachas cachondas! ¡Viejos degenerados! Y cosas así. ¡Qué pedazo de hortera! De insultos, nada. Que esta pobre desgraciada sea una hortera, no nos da derecho a insultarla. Hay que ser, pues no sé, más condescendientes, bueno, con la plebe. Perdonen, ilustrísimas, perdonen ustedes. ¿No les importaría explicarnos qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué han venido a este programa? ¡Desde luego! ¡Muchachuela, sí, claro! ¿Cómo lo van a explicar? Te parece sencilla la chica, ¿verdad? Sí. Pues a mí me recuerda a nuestra asistenta. Venga, pues te lo explicamos, muchachuela, verás. El motivo de nuestra presencia en este programilla, ¿verdad? Pues no es otro que... Porque nosotros, como comprenderá, estamos mucho mejor viajando de Monte Carlo a Niza o de Marbella a San Maurice que estar delante de una cámara. O sea, ya, pero de todas formas esto no es... ¡Calla, sierva, que todavía no he acabado! El motivo de la presencia en nuestro programa es puramente casual. Es porque fue la última voluntad de nuestras tías abuelas, las famosas tacañonas de Tacañón. Ay, ¿fallecieron? Del todo. Las tres murieron de estreñimiento de puño agudo.
Y desde que ellas parecían, pues ahora nos dedicamos desde que ellas murieron a gastarnos la fortuna, ¿verdad? Claro. Pero es que, pero es mucho. Pobre muchachuela. No, si se la ve. Se la ve que es pobre, ¿verdad? Oye, ¿nos la compramos? ¡Nos la compramos! Por favor, paren ustedes, eso sí que no. Porque esta presentadora no está en venta. Seguro. Hombre, que no. Vamos. Nada ni nadie se resiste a una cifra. Vamos, es que son ustedes tan pudientes, tan ricas, tan ricas, tan ricas como... ¡Ay, como qué! ¡La baronesa Thyssen! ¡Tita! 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 ¿Qué se la echamos de secretaria la semana pasada? Tuvimos nosotras, nada, no. La despedimos porque tenía unas faltas de ortografía así de gorda. Sí. Y además por consejo de nuestro contable, el chico que nos hace la lista de la compra. O sea que encima, ustedes tienen contable. Sí, Mario Conde. ¿Ha visto usted qué repeinado va? Ay, a mí me parece como que es una especie, un peinado muy personal, ¿no? O sea, de como... eso nada. Tiene el pelo rizado. Lo que pasa es que yo se lo cuento. ¿Cómo no sabe nada? No, sabe nada ahora. Pobre, mira, mira, el caballo de esta, que es un caballo, su caballo favorito, ¿vale? Yo le llamo Atilra. Será Atila. No, hija, Atilra. Bueno, es igual. Como es tan rica, le va a tirar a R. O sea, que déjela. Bueno, pues el caballo de esta le encanta que mientras Mario está escribiendo y haciendo las cuentas, pues el caballo alza la lengua por el velo y se lo alisa. Claro, le damos una cocinilla a Mario y él lo hace encantado, ¿eh? Todo el mundo tiene su cifra, ¿comprende usted? Bueno, para no hacerlo largo, desde que heredamos, desde entonces nos llaman... Las hermanas de Rochona. Bueno, pues ustedes compren, y que esta humilde presentadora, dentro de su pobreza, va a presentar este programa.